Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vida y Aventura. Se preguntarán en dónde me encuentro. Me encuentro en la Laguna del Yango, sus hermosas aguas a mis espaldas. Entonces, en esta ocasión quiero compartirles una vivencia, una aventura simplemente a lo natural. Entonces, amigos y amigas, pónganse cómodos, regálenme unos minutos que aquí empieza esta aventura. Comenzamos aquí. Iniciamos nuestro recorrido desde el norte de la provincia de Cotopaxi. Siguiendo la Panamericana, iremos hasta la parte sur. Llegaremos hasta un lugar llamado Panzaleo, donde el peaje nos muestra que estamos cerca de dejar la provincia. Recorremos un par de kilómetros más para retornar en sentido sur-norte, ya que la entrada se encuentra en ese lado de la carretera. Al ingresar podemos observar que es bastante interesante. Lo primero que vemos son las rieles del ferrocarril, que hoy en día ya no circula por ahí. A la laguna se puede ingresar con el vehículo o también caminando para disfrutar de su bello paisaje. Un par de minutos conduciendo y por fin llegamos hasta la laguna. Acabamos de llegar aquí al Yambo y por ahí lo primero que podemos observar es una pelea entre dos perros. Buenos días, ¿cómo está? Una ruta bien bonita. Ya me animo, más despuesito. Entonces vamos a dar un recorrido primero y lo que más encontramos aquí son perros. Hola, perro. Nos dejaron entrar aquí a la vieja también, a Chanchi. Entonces, miren. Hemos llegado hace unos 10 minutos atrás. Veo que hay mucha gente. Hay que considerar también que estamos en domingo, en fin de semana, y obviamente busca este lugar para distraerse, relajarse y pasar un momento en familia. Entonces está bastante atractivo, bastante llamativo. Vamos a comenzar a hacer un recorrido y vamos a ver qué nomás nos ofrece la Laguna de Yambo. Vamos a ver en lo que es gastronomía, también los recuerdos y obviamente la diversión, la aventura que nos espera el día de hoy. Ah, por cierto, si usted desea también sacarse fotos con llamas, por acá hay una llamita, por acá hay otra llamita. Entonces voy a hacer esta toma, ¿no? Y acá a mis espaldas tenemos la laguna. Bueno, vamos a comenzar con el recorrido y veamos qué encontramos aquí. Como les comentaba, hay mucha gente, hay mucho turista nacional. Bueno, más que nada creo que es turista nacional, ¿no? Y por allá ya se van en el botecito. Y por ahí suena la música de la mosca. Oye, papi, ¿y ese rosado así? Vamos a ver qué nomás hay. Síganme, venga por acá. Buenos días. Buenos días. Somos el Perla Negra, mis estimados. El yate más grande de la laguna, con dos pisos, asientos cómodos, tanto en la parte superior como en la parte baja. El Perla Negra. Y sí, no descuentos a tercera edad y también a niños a $2. Si están en grupo, también se les hace un descuento, mis estimados. Ya nos damos la vuelta y venimos. Ya. Vamos más. Somos el Perla Negra, viaje cómodo, viaje seguro con nosotros. Sean bienvenidos. Gracias, muy amable. Por ahí escuchamos ya la oferta del Perla Negra como la embarcación de los piratas del Caribe. Entonces, miren todo esto que hay por aquí. Un atractivo bastante interesante, bueno, a mi parecer, es la tarabita. Entonces, miren, por ahí se va la tarabita y desde ahí me imagino que tiene que haber una vista preciosa de toda esta laguna. Esta laguna
que es de color verde. Ya vamos a darles un poquito de datos, más bien les voy a compartir un poquito de datos a medida que vayamos haciendo el paseo, porque vamos a hacer el paseo aquí ya en unos pocos minutos. Y entonces también por ahí observamos a los patitos lindos. Bueno, no sé si sean patitos, ¿no? Pero miren, se están alimentando de las algas que encuentran en el agua. Entonces, todo esto es bastante interesante, bastante natural. Y como pueden observar, hay bastante gente que simplemente viene, se relaja, está tranquila aquí, pasando el momento. Así se disfruta. Miren nomás, este es el fin de semana aquí, en la Laguna del Yambo. Y acaba de arribar el Perla Negra. Aquí llega el bote ferrocarril y allá llega el bote con el diablo. Todos ahí bailando, danzando. Ahí, baila, 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 goza, baila, baila, baila y goza. Hay que ver si es que el diablo es, bueno, va solo en ese bote, o si es que se baja de ese bote o se va para otro bote. Porque sería bueno que nos vayamos en el bote donde está el diablo. Ya se bajó. Entonces, acaban de arribar todos los botes. El viaje dura más o menos media hora. Y está bastante interesante lo que vamos a hacer el día de hoy. Nos encontramos aquí ya. Hemos comprado el ticket y nos vamos en el bote del diablo. Entonces, estamos yendo en un grupo grande. Y nos cobraron a $3 por adultos y gratis los niños y la interrumpidora oficial del canal. Entonces viene a pasear gratis mi madre. Y ya pues la señorita me dice que es el mejor bote, donde es el mejor ambiente. Esperemos que sea así y esperemos que tenga el diablo. Ya, señor. Vaya, gracias. Joven, estamos a sus órdenes para servirles. Vengan, visítenos. Estamos con grandes ofertas aquí en lo que es la Laguna de Yambo. Eso. Sigan, por favor. Gracias. Mientras esperamos, mientras nos dan espacio para subir en el bote, estamos viendo un poquito de lo que tenemos por acá. Lo que más hay son estas aves nativas, estas aves del lugar, alimentándose a esta hora del día. El nombre de Yambo proviene de la palabra colorada Yambo, que significa laguna humeante. Esto debido a la gran evaporación que sufría la laguna en su antigüedad. La Laguna de Yambo también es conocida como la Laguna Encantada. Esto por sus leyendas. Además, tiene muchas vertientes en la parte central de la misma, en donde nacen las aguas. Es por esta razón que el nivel de sus aguas van subiendo año tras año. Vamos a la parte. Ya estamos en la parte de arriba. En la media luna. En la media luna, siéntese. Sigue subiendo más gente. El yate de allá ya se nos adelantó. Por allá vemos que se va la tarabita. Y en la parte de arriba, si podemos observar, por acá, por ahí pasa la carretera panamericana. Entonces, de ahí todo eso también es un mirador. Entonces, ya por acá van a salir los otros botes, yates, y nosotros también vamos a salir.
A medida que avanzamos, el guía nos comienza a narrar ciertos sucesos relacionados a la laguna. Uno de ellos es el caso de los hermanos Restrepo. Los tres palos de árboles secos que vemos parados en este lugar sirven de referencia para contar este hecho. Esto sucede en 1988, cuando dos hermanos ecuatorianos, Santiago de 17 años y Andrés de 14 años, desaparecen misteriosamente de su localidad. Sus familiares inician una búsqueda de inmediato, pero no encuentran resultados. Según comentan los testigos, en una noche llega un vehículo Jeep, del cual baja un par de sujetos con unas bolsas, en las mismas que se presumen estaban los cuerpos sin vida de los hermanos. En una lancha de plástico, ellos se dirigen hasta este punto, y en medio de la laguna arrojan sus cuerpos. Se realizan varias búsquedas sin tener éxito. Sin embargo, en la última búsqueda realizada en el gobierno de Rafael Correa, se encuentra armamento aquí en la laguna. El caso se cerró y ahora es considerado como secreto de Estado. Seguimos avanzando en nuestro recorrido y vemos las primeras aves que forman parte de este lugar. Se considera que hay unas 17 especies de aves migratorias que habitan en la laguna, en las que podemos ver al cormorán neotropical, a la garza, al pato rojizo andino, la cerceta de azul, la focha andina, la gallereta, el patillo y otras aves más. ¿Está feliz, madre? Yo feliz. ¿Como una lombriz? Sí. Llega los patitos de mar. ¡Hola, patitos! Les saluda a los patos ya cuando nos estamos yendo. Al llegar al extremo sur de la laguna podemos encontrar unos árboles que se encuentran sumergidos en las aguas de la misma. La leyenda cuenta que en este lugar no había agua. Por eso, cuando llovía demasiado, se formaban charcos de lluvia. Los habitantes en ese momento echaban bastante sal con ají para que no se seque la misma. Los moradores del lugar comentaban que ese truquito les funcionó y que de un día de la noche a la mañana se levantaron y encontraron las aguas crecidas e inundaron una antigua hacienda que se encuentra en este lugar. La figura que tienen ahí pues es conocida como la cara del Taita Yampo. Este es un inca que se dice que fue tallado en piedra hace más de 5 siglos atrás por una cultura que se asentó en estos sectores, conocidos como los países o los panzaleos, donde el líder o el rey de esta cultura muere, pues deciden inmortalizarlo en dicho lugar. Ellos tenían la creencia que desde ahí pues les iba a dar protección hasta el final de los tiempos. Este personaje desde ahí tiene una vista precisa de la parte sur y la parte norte de todo el sector de Yampo. E incluso pues lo comparan como un sarcófago egipcio. A mi lado derecho, ¿no es usted? Sí, acá a mi lado derecho. Sí, y aquí tenemos este enorme montaña, si se fijan muy bien en todo el perfil, tiene esta forma que les mencioné. La parte norte tenemos su cabeza, intermedio su enorme pecho, estómago y el fondo sus pies. Ah, es el sarcófago. Se dice que toda esa montaña pues le hace un claro tributo o homenaje a la cultura panzaleo, debido a su enorme panza.
En esta cultura, pues era tradicional de que el hombre que más panza tenía, este tenía mayor jerarquía en su cultura. La costumbre de ellos, pues era de dibujarse la figura de un león o de un felino en la punta de su panza, y de ahí viene su nombre, de panza leo. Esta cultura se caracterizaba por su enorme panza y la figura felina. Esta figura, pues era para ocasionar miedo al resto de cultura. En esta parte van a direccionar su vista a la parte izquierda. Tenemos aquí esta enorme grieta. Sí, aquí la tenemos. Sobre ella pues cruzan las líneas del tren en todo ese contorno. Esta grieta pues es conocida como el cementerio de las almas. Incluso la denominan como la curva de la muerte, debido a que este pues es el punto más cercano entre la línea del tren y esta laguna. La denominan de esta manera debido a que en este sector se dio un accidente ferroviario hace más de 115 años atrás, específicamente en la presidencia del general Eloy Alfaro. Ahí se cuenta que una de las primeras locomotoras viajaba desde la ciudad de Guayaquil con destino a la ciudad de Quito. Un grupo de personas quienes hacían llamar dos montoneros. Este era un grupo de apoyo alfarista quien apoyaba el régimen de Eloy Alfaro. Este último pues era conocido como el viejo luchador. Se dice que el error de ellos pues fue haber viajado en Viernes Santo. Y como todos sabemos, pues años atrás era estrictamente prohibido realizar muchas actividades en esta fecha. Este tren pues realiza este viaje en esta fecha. Sobre todo se dice que era acompañado por una gran luna llena y por sectores por un intenso aguacero. El maquinista, con el afán de llegar pronto a la Tayunga, decidió acelerar su máquina. En este sector existe este derrumbe, producto de este intenso aguacero. Al llegar el tren hasta este punto, este se descarrila y fue a dar hasta el fondo de esta laguna. Antiguamente existía la creencia de que Yambo no tenía fondo ni fin. Por esta razón, pues moradores de este sector, ellos lo adjudicaron que al haber viajado en Viernes Santo, este se fue a parar hasta las mismísimas puertas del infierno. Misteriosamente, pues todos los vagones y las personas quienes viajaban en el mismo terminaron desapareciendo en el fondo de estas aguas. Nunca se encontró sobrevivientes, mucho menos restos de este tren hasta la fecha. Es ahí donde nace la leyenda de que cada Viernes Santo o cada luna llena, pues es posible escuchar el lamento de todas las personas quienes fallecieron en este trágico accidente ferroviario. O incluso, si se puede escuchar, el rugir y el pitar de esta máquina en todo el sector de Yambo, de 3 a 3 y 30 de la mañana. Moradores afirman haber visto a personas caminando en ese lugar del accidente. Al momento de que ellos tratan de acercarse, les gritan, pues terminan desapareciendo de una forma misteriosa. Pero esto forma parte de una leyenda religiosa más. Muchas gracias. Se viene el señor Don Diablito, Cuba. Bueno, estamos aquí con la presentación del señor Diablo Huma, pero se acabó la música. Pero él no pierde el ritmo, miren, está con energías, con más energías que nosotros. Y eso que él iba bailando casi toda la mañana, todo el día. Y ahí va a sacar a bailar a alguien, eso, acompañen con las palmas, 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 palmas. Sí. Entonces, entonces, así nomás aquí se baila, se disfruta y se goza. Eso. Entonces, ahí estamos. Así se disfruta aquí en la laguna de Diambo. Entonces, miren nomás. Ay, pararaste. Entonces, eso le dice el diablito porque ya no baila ya. Entonces, aquí estamos y llegamos muy agradecidos por el viaje. Hemos disfrutado. Gracias.
diablito. ¿Cansado con el, con la danza, con el baile aquí? Cansado de todo un poco, mi amigazo. ¿Y qué le decimos a las personas que nos están mirando? No, con todo, muy buenas en todo el mundo. Les hacemos una cordial invitación acá a Yambo, Ramón el restaurante, que se pasen de la mejor manera, bailando, disfrutando, comiendo de toda la mejor manera. Aquí les tratamos de la mejor, que se den una vueltita visitándonos, por favor. Eso, de... Gracias, entonces desde el Yambo para el mundo. Saludos, saludos. Saludos, mi amigazo, desde Yambo. Gracias. Entonces acabamos de salir, volvimos sanos y salvos. La madre estaba queriendo bailar, pero bueno, ya no bailó. Pero entonces ya estamos de vuelta. Y ya nos vamos. Ya vamos a almorzar. En este momento nos comenzamos a retirar de este lugar, después de haber disfrutado de ese viajecito lindo. Y vamos a ver qué más encontramos por ahí. Y así estamos llegando a la despedida de otro nuevo video. Entonces, les he compartido esta pequeña experiencia, esta pequeña aventura aquí en la Laguna del Yambo. Y pues, volveremos más adelante con otros videos bastante interesantes, como es de costumbre aquí en su canal. Entonces, amigos y amigas, sin nada más que decirles, como siempre les digo, sean felices, cuídense y hasta la vista, baby. Chau, chau. Y hagan turismo. Chau.